¡Ay, ay! No soy yo como la carpa de estos 30 kilos que se ha pescado el día 8 de Extremadura, pero a punto, Gago, ¿cómo estás? Vamos a hablar de pesca y de carpas. ¿Qué pasa? ¿Qué tal, César? Mira cómo pues se ha picado el anzuelo. En el plató tirando la caña, ¿eh? ¿Te das cuenta? Es buen sitio para tirar la caña. Es siempre buen sitio para tirar la caña. Hombre, siempre. Y en Extremadura además mucho más, porque la verdad ha gustado, que me ha gustado ese chiste. Y además la posición mía es un poco esperpéntica, pero oye, lo vamos a hacer aquí, arriscaínos aquí sentados con este grafismo que nos ha presentado aquí José Luis, porque evidentemente en Extremadura tenemos muchísima agua dulce y evidentemente para los pescadores pues eso es una maravilla. Entonces lo primero que vamos a hacer es como decías, Topa, yo creo que me deje solo aquí en la orilla del río porque me voy a quedar pescando y presentándoles evidentemente a todos los extremeños la cantidad de peces que viven bajo el agua. Así que vamos a tirar la caña, a ver, ahí, a ver si cae el anzuelo. Y primero, los primeros que van a llegar pues son las especies autóctonas, las que siempre han estado aquí con nosotros. Van a ir llegando poco a poco ese anzuelo. Míralo. Y, por ejemplo, pues ahí está la tenca. Vemos también al barbo gitano, que tiene un nombre, pues barbo gitano, porque hay varias modalidades de barbo. También tenemos el pejerrey y el pez cacho. ¿Qué ocurre? Y el pez fraile. Solamente se pueden pescar dos, que son el barbo gitano y la tenca. El resto de peces se podrían pescar por error, porque pueden entrar al anzuelo por error, pero habría que devolverlo rápidamente al agua. Otros peces que han llegado también a nuestros ríos pues son las especies invasoras, como es el black bass, tenemos también la perca, el lucio, el cirulo. ¿Qué pasa con estos peces? Pues que atacan mucho a las especies autóctonas, incluso, por ejemplo, el cirulo llega a comerse perros. Han salido noticias de que pueden llegar a comerse perros porque pueden llegar a 150 kilos. Estamos hablando de un pez enorme que vive aquí en Extremadura. Y después tenemos otro tipo de peces que también son invasores, pero ¿qué ocurre? Se han naturalizado, es decir, se han adaptado rápidamente a nuestro ecosistema, como es el gobio y como es la carpa. El pez del que vamos a hablar hoy, del que vamos a sacar rápidamente aquí para que pique nuestro anzuelo, porque vamos a recoger carrete para contar pues más datos de este pez que vive aquí en Extremadura y que prácticamente, aunque venga de Oriente, de Oriental, hemos bautizado los ríos extremeños. Yo ya, si te parece, pues lo que vamos a hacer es desgranar rápidamente datitos de la carpa y me levanto, dejo la caña. Ya ha picado. Y, claro, ahí ya ha picado. Vámonos. Y vamos a contar, evidentemente, que se trata de un pez que introdujeron aquí los romanos y que era muy codiciado por los romanos. Pero aparte de ser codiciado por los romanos, sigue siendo codiciado en Europa Central porque es el plato típico de Navidad, en concreto la carpa royal. Estamos hablando pues de un pez que también tiene su auge aquí en Extremadura. Concretamente son 130.000 licencias de pesca, muchísimas más que de caza. Hablamos del doble de licencias de pesca que licencias de caza. Y además también el auge del carp fishing, del que nos va a hablar Carlos, el presidente de la Federación Extremeña de Pesca, que nos cuenta que hay montada una auténtica pues obra de arte alrededor y muchísimos trabajos que se generan gracias a la carpa y el carp fishing. La pesca de carp fishing, o denominada la pesca de la carpa en español, está en auge. Es quizás la que más no para de subir año tras año y aquí en la federación lo vemos todos los años. Esto que esté en auge, pues ¿qué hace? Que lógicamente hay alrededor, no solo de la competición, sino de la pesca diurna, o de la pesca normal de un día o de dos días, siempre esté llena de carpistas, ¿no? Hay alrededor de ella guías de pesca, hay competiciones, ventas de material, gasolinas, comidas, etc. Hay un gran nivel económico y laboral alrededor de la carpa. Por tanto, creemos que la carpa debe seguir estando entre uno de los mejores peces de nuestra región. Bueno, y además de pues conocer el carp fishing, queremos hablar también de qué come este animal, qué come esta especie. Y es que estamos hablando de una especie omnívora que devora pues insectos acuáticos, larvas de insectos, gusanos, moluscos y zooplancton. El consumo de zooplancton es dominante en estanques de peces donde la densidad de siembra pues es alta. Viven la carpa en agua de curso lento, es decir, viven pues estando tranquilotas. Y un dato que nos llama muchísimo la atención es que una carpa de 10 kilos puede llegar a poner 1 millón de huevos para su reproducción. Y ahí lo que estamos viendo precisamente pues son los pescadores con esos cebos que no dejan de ser, pues en este caso, que insectos acuáticos como pueden ser, por ejemplo, la lombriz o el coco, también conocido como gusano, además de los boiles, típicos de la modalidad del carp fishing. Y es un pez que tiene muchísimo carrete, además tiene una media de edad de 20 años de vida y la más grande pues es de aquí, es de Extremadura. Llegó a pesar casi 40 kilos, fue capturada por Pedro Díaz López
Pepe, ahí lo están viendo, sonriente, con esa pedazo de carpa entre sus manos, que pesó 37 kilos y 350 gramos. Como lo están viendo, fue capturada en un embalse de Cáceres y hablando con él me comentaba, bueno, pues que estuvo varios días pescando hasta que llegó a conseguir esa captura, como la estamos viendo. Y de río a río tiramos ahora porque nos toca, porque además de capturar grandes ejemplares, como es el caso de Pedro, pues también ha dado grandes momentos televisivos, como por ejemplo el que protagonizaron intentando dar paso a un reportaje donde hablaban de la captura de la carpa, pues dos compañeras de informativo, pero claro, es que no pudieron dar paso porque se reían bastante, como es el caso de Noelia y Alba. Ahí van, a ver si son capaces de enganchar el anzuelo. Y no es tampoco muy habitual esta imagen que ven y que hemos capturado, que hemos encontrado, ya nos gustaría a nosotras, en el embalse de Orellana. No tenemos una caña. Tres pescadores han capturado una carpa de más de 35 kilos. Este que ven es el trofeo que todo aficionado a la pesca quiere conseguir. Bueno, ahí se estaban riendo y es que, claro, es difícil tirar el carrete y no reírse, así que no es tan sedal, coser y sedal. Hay que hilar muy fino, César. Así que, nada, que la carpa es un pez que vive en nuestra región, de origen romano y que prácticamente hemos bautizado como nuestra.